lo reitero, con el propósito de que el Congreso siga avanzando, que no detengamos en temas que lejos de generar una buena opinión con la ciudadanía, genera un efecto contrario. En este sentido, se prevé, y repito, la postura de estas fracciones inconformes por lo de la CUCOP. Pues yo he leído en algunas expresiones que han presentado en los medios de comunicación, y nosotros la vamos a respetar, obviamente, pero aquí es importante resaltar que las decisiones se están tomando por las mayorías, y creo yo que cuando esté implícito el que permita la votación de las fuerzas políticas y que la mayoría determine, pues tiene que ser respetado. Pese a las críticas que son muy duras, ¿no? Y que tachan en adjetivos bastante, bastante fuertes. Yo creo que es un reto que tenemos todos los diputados, el que la opinión de los ciudadanos, de los medios de comunicación se revierta y que esto solamente con trabajo, solamente en darle seguimiento a la agenda legislativa, es como podremos que la opinión sea más positiva en cuanto al trabajo que estamos desarrollando los diputados. Gracias. Gracias.